¿Qué tal, amigos? Regresando de unas merecidas vacaciones, esto es Famarazzi de la Prensa Gráfica. Espero que hayan descansado y disfrutado al máximo. Yo aquí le traigo la información más calientita del mundo de los espectáculos y pendientes, que al final les voy a regalar, miren, pases para que usted vaya al esperado concierto de Marc Anthony este próximo sábado. Vamos a iniciar dándole nueva información acerca del fallecimiento del modelo tatuado llamado The Zombie Boy. Según la novia del modelo más tatuado del mundo, él salió a la terraza del apartamento un momento para fumar, y fue ella la que corrió a ayudarle, cuando viendo el tiempo que tardaba en volver a entrar, salió a buscarle a la terraza y lo vio tendido en el suelo. Es de recordar que una de las primeras en comentar que fue un suicidio fue su amiga la cantante Lady Gaga, quien habló de este mismo padecimiento, o sea, de un suicidio. Sin embargo, tuvo que retractarse porque aún no se sabe qué es lo que realmente ocurrió con el Zombie Boy, o sea, de que no se sabe si fue realmente un suicidio. Bueno, y mientras se mudan a su nuevo hogar, fuertes rumores han aparecido en la familia real británica, que supuestamente el príncipe Harry y Meghan Markle ya estarían esperando la visita de la cigüeña. Según fuentes del Palacio de Kensington, Meghan y Harry ya han comenzado a convertir donde viven en la casa de sus sueños, con dos guarderías, y las renovaciones están despertando algunas sospechas. Según los medios, estas remodelaciones de algunos espacios de la casa dentro del palacio donde viven hacen creer a todos los expertos que ya podrían estar esperando a un nuevo miembro de la familia real británica. Por el momento no hay confirmación. Bueno, y primero fue Demi Lovato y ahora le tocó a Pink. Pobrecita, imagínense, tuvieron que ingresarla de emergencia durante uno de sus conciertos ofrecidos en la ciudad de Sydney, en Australia. Le comento que la cantante Pink ingresó a un hospital de Sydney debido a un supuesto virus que la obligó a posponer un segundo concierto en la ciudad. El primer concierto lo tuvo que cancelar por órdenes médicas y la cantante fue criticada horas después al aparecer en unas fotografías en la playa con sus hijos y colaboradores. El sábado por la noche, Pink tuvo que esforzarse al máximo para terminar su actuación debido a molestias en su garganta que le dificultaban cantar. La promotora Live Nation tuiteó que Pink ingresó a un hospital el domingo con deshidratación y luego fue dada de alta, pero volvió a ser admitida y le han diagnosticado un supuesto virus gástrico, que obviamente sufrió horas antes de su concierto. Bueno, esperemos de que esto que le ocurrió a Pink no sea nada grave. Yo me despido hasta acá, pero yo sé que usted está esperando que yo le regale estos pases para que vaya al concierto de Marc Anthony este próximo sábado. Ahora bien, esta es la dinámica. Le voy a pasar una serie de videos sin sonido. Usted tiene que adivinar de qué canción se trata y ponerlo debajo de la publicación de Facebook de Famarazzi en la Prensa Gráfica. Así que muchísima suerte. Yo soy Héctor Acosta y aquí les dejo la dinámica para que se ganen, miren, estos pases.